Estamos saliendo de Salento, estamos por aquí en las afueras, vamos camino a nuestro hospedaje. Que hoy nos vamos a estar quedando en una finca cafetelera, así que mañana vamos a estar haciendo un tour, vamos a estar conociendo cómo se elabora el café, así que pendiente más adelante en el video. Si aún no nos conoces, nosotros somos Génesis y Mateo de Mil Cien Millas y te brindamos información muy valiosa para tus viajes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes y toda la información útil que brindamos a todos ustedes que tienen esa alma viajera como nosotros. De verdad que la primera impresión espectacular. Entramos por los cafetales, ¿cierto, baby? Hermoso. Y Genesis me pregunta que qué es el olor y huele a pura pulpa de café. Mejor dicho, de verdad que es una finca que aquí todavía trabajan realmente hacen el tour, pero trabajan todavía el café. Miren qué bonita la habitación donde nos vamos a estar quedando la noche de hoy. Es una casa antigua colonial, así se vivía en los tiempos de antes. Muy importante, tiene caja de seguridad, closet para guardar sus equipajes y un baño remodelado. Si logran apreciar, aquí estamos en la sala de tostado. Tuvimos la suerte de que justamente en este momento que llegamos están tostando café, así que pudimos conocer un poquito del proceso de la tostión. Realmente es súper avanzado, tienen computadora y todo ahí midiendo unas curvas que mañana en el tour nos van a explicar, así que no se pierdan este video completo, pues se lo ven todo. Y recuerden darle like si les gusta. Y huele delicioso. ¿Y por qué? ¿Qué tiene el de especial? Es una variedad exótica y está recién sembrada acá en la finca, ¿sí? Okay. Es muy rica porque te da unas notas como si fuera un té, ¿sí? Okay. Notas como a jazmín, ¿cierto? Okay. Geisha, uno de los cafés más exóticos que ni sabía que se daba en Puerto Rico. Muy mal. Vamos a probarlo. Bueno, y con esta hermosa vista, este hermoso atardecer, nos despedimos por hoy. Los invitamos a ver el video de Salento para que vean todo lo que hicimos, para que tengan como guía y como referencia. De verdad que les enviamos muchas buenas vibras desde aquí, desde las montañas del Eje Cafetero. No olviden suscribirse, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes. Así es. Y nos vemos en algún destino del mundo. Mañana nos vemos. Días. Por aquí amanecimos esta hermosa finca cafetera.
sala de la finca. ¿Cómo está eso, mi amor? Frutica, a empezar. Mira esto. Cafecito. Cafecito de aquí mismo, en fresco. Buen provecho, mira. Buenos días. Llegó el momento tan esperado que creía Génesis estaba loca por hacer el coffee tour. Aquí vamos a empezar el coffee tour en la finca L'Ocaso. Bueno, buenos días, mi nombre es Arlet, bienvenidos al tour premium de la finca L'Ocaso. Lo que vamos a vivir ahora en estas 3 horas de tour es la experiencia completa del café, la producción de café, de los procesos del café y del análisis sensorial del café. Eso es lo que se vive en 3 horas de tour premium en la finca L'Ocaso. De café y los vamos a poner aquí para cuando regresemos procesar. Es originario de los países africanos, de Etiopía. Bueno, hay muchas especies de plantas de café. En Colombia solo se produce café de la familia Arauca y tenemos cultivos de café hasta los 2.300 metros. El café como nuestro producto principal, hemos creado una cultura socioeconómica alrededor de la producción de este producto. Nuestro café como característica de calidad es muy alto, aunque obviamente café tenemos en todas partes de Colombia de muy buena calidad, obviamente dependiendo de todos los procesos que hagamos, pero aquí nos hemos destacado por la tradición con el tema del café. Ha sido supremamente importante. De hecho, en el 2011 la UNESCO declaró el eje cafetero como Patrimonio Mundial de la Humanidad, teniendo en cuenta todos esos atributos. El café se produce en Colombia, más de 1200. Desde 1200 en Colombia hay cultivos de café. A mayor altura mejor el café, siendo sabor. Siendo que a mayor altura genera como más notas de sabor. Teniendo claro si llevamos obviamente unos buenos procesos. Unos buenos cuidados en el café, si vamos a obtener que en nuestro café sea mucho más frutal, que sea más rico, una explosión de sabores. ¿Eso es café? Sí, y mira, también produce flores. Esta es la especie de café más grande del mundo, se llama Libérica. Mira eso. También produce flores, produce granos, pero mira ese tamaño. Esta persona está más o menos entre 80 kilos en una cosecha, 80 kilos, 140 kilos. Diario. Se les paga 500 pesos por kilo, libras de alimentación y hospedaje, porque ellos viven en las fincas, pero hay una casa para ellos, para que ellos vivan. Este es el café. Es el café honey, esos que lo secan con el mucílago, que es como la babasa. Y no es que el café se llame honey porque por el sabor, no, es porque realmente lo secan con este. Este es un café lavado que le quitan esa babasa, que le quitan el mucílago y lo secan así. Y este es un café que lo secan en la cereza. Entonces tienen todos diferentes sabores. Y esto se utiliza para prender el horno. No solo porque sea un proceso ecológico, sino porque si usted utiliza tanto madera para prender ese horno, el olor del humo afectaría el sabor y el olor del café. No. Pues en el almacenaje tenemos café en pergamino, ya aquí en costales, esperando ser tostado, porque hacemos pues todos nuestros procesos. Bueno, ya llegamos aquí al laboratorio de análisis del café, de control de calidad. Tuvimos el turno, explicaron todo desde el germinado hasta que sale en la taza de café. Acá ya vamos a hacer una cata de café también. De verdad que súper chévere, Génesis recolectó café y todo. ¡Sí! Todo bien brutal. Vamos a
catar café, vamos a hacerle análisis de calidad, que todo esté ok para exportar cafecito para allá, para PR. Y la parte negra es la que resalta el punto de la lengua donde se percibe el sabor. Vamos a probar el café. El café se prueba con una cuchara, sorbiendo y dejando entrar aire. Para que balancee los sabores. Y ahora me van a decir qué sabores identifican.